Hola, ¿cómo están? Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Cuando decíamos, Mario, nos mojamos para este partido, pensábamos más en anticipar un resultado, no en quedar empapados como estamos quedando. Realmente increíble lo que está cayendo. Ojalá que esto no perjudique el espectáculo. Mucha expectativa ha generado el cruce de hoy. Manchester City contra el Sunderland. Es uno de los más recientes integrantes de la lista de árbitros internacionales en Inglaterra, el señor Craig Pawson. Así que suelta. Hunter. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Qué pedazo de crack que sos, Hunter! ¡Entró! Daniel Sol en el partido, señores, en el primer disparo al arco, cae el primer gol. ¡Ahí está Hunter! ¡Gol! ¡Es una perla! Es un espectáculo verlo jugar, realmente, un diamante en puro. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Cattermole. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Ahí está! ¡Ahí estás! Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Será una reiteración decir que este equipo la está pasando bien en este momento. Le han llegado dos goles rápido. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el resultado. Y por ahora la pizarra 2-0. La defensa y quedarse con la pelota. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. El balón está suelto. Fernando. ¡Epa! ¡Esta es buena! Tiro libre y a muy buena distancia. Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos. ¡Dale, que dale, que dale! Pateando la pelota. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Qué lástima el arquero. Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. ¡Ah, se fue cerca el balón! Ilkay Gundogan. El árbitro que señala el final de la primera parte, una clara ventaja, 3-0 el marcador. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos... Empieza la segunda parte buscando un encuentro más equilibrado. Ilkay Gundogan. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es una sensacional tapada. La pelota que abandona el campo. No creo que se venga abajo por este error, ¿eh? Ya tiene uno en su haber. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Le pegó! ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido, porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior, las oportunidades hay que aprovecharlas. Tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado.
Y esto es todo, señoras y señores. Manchester City se lleva el triunfo. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más, pero últimamente está ganando con lo justo. Yeah, I need to pay my bill. I've actually never done that before, so I'm gonna need all the help that I can get. Credit card? Yeah, I have. First one was two, actually. Jim, didn't expect to see you here. No, well, Catherine's working and Alex is a minor, you see. So he needs a guardian here when he discusses contracts, or had that slipped your mind? Jim, I'm not here to make him sign anything. Just show him. I would never do that. Yeah. All right, yeah, cheers. Phone company. Let's talk. Don't look so worried. This is good news. Ever seen yourself 30 feet tall, Alex? What? I'm talking about billboards. Adidas billboards, more specifically. Shut up. I'm serious. Adidas wants you in their new UK marketing campaign. Only pick a handful of players from the Premier League, and you're one of them. You've crossed over, Alex. The next step. If you're interested, you'll just have to take part in a photo shoot. Day's work, max. Photo shoot? I can do that. What do you think, Grandad? I don't know. I've never had anything like this in my day. You say it's just one day's work, right? No more? It's probably less, to be honest. A few hours. They're pretty good at these things. It's in their interest not to waste their talent's time. Well, I guess it couldn't hurt, eh? It's a nice little deal, Jim, but there'll be others. It's not about the money. It's about what you want your fans to think about you. Your legacy, about who Alex Hunter is. Take your time with this, Alex. Read it over. Discuss it with your family and with an eye for the long term. I'll leave you to it. You're a star in the making, Alex. Just be sure it's the star you want to become. Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar. Ellos preparados, nosotros preparados, que arranca. Siempre cuenta Mario que este Goodison Park va a ser hasta algún momento la casa del Everton, que se van a mudar. No sé por qué hablan tanto de mudarse, si mirá lo lindo que es. Es precioso, yo no sé quién estará pensando, a no ser que quiera hacer un estadio más grande, más lujoso, pero este es el estadio ideal para el fútbol. Entra el jugador y quizá tenga una. Frente al arco, tocan, tocan, tiki-tac. Espectacular disparo. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Y ahí está Marito y en honor al negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina.
Di Maria! Colosso! Golazo! Entra la pelota mansita rumbo al arco, así nomás como tortuguita cansada. Gol del Manchester City. Para que el gol se vea mejor, hay alguien que tiene que sacar el córner de forma perfecta. Eso sucedió y el rematador no se quedó atrás. Y por ahora la pizarra 2-0. Un mal toque de pelota. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Arranca ya la segunda mitad. Ángel Di María. Se viene solo ante el arco. Di María. Ahí está. Es un golazo. Para enmarcarlo. Formidable. Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. ¡Va el disparo! Una muy buena tapada del arquero. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Y viene el zapatazo. Y esto es todo, señoras y señores. Manchester City se lleva el triunfo. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en esta transmisión de EA Sports. Se viene fútbol del bueno a continuación. Mario Alberto, que empecé en los comentarios, que les habla Fernando Palomo, día grande de fútbol. Y sí, Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina, lo único que queremos es ver buenos partidos y con goles. Vaya, si dan ganas, porque arranque este partido. Nos ponemos las pilas a continuación. Hunter. Se están adueñando de la redonda. Le pegó. ¡Gol! ¡Hunter adentro! ¿Y para qué vas a levantar la cabeza y mirar a la compañía? Si te tenés confianza, pegale. Sacó un tiro perfecto, fuerte y a la izquierda del arco. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Hunter que sale de la presión a pinas, pero sigue avanzando. Pase, va, pase, viene, nadie los detiene. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. Ahí la ¡qué pedazo de crack que sos, Hunter! Han estado así, así nomás del gol. Fernando. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella.
El árbitro que pita el final del partido y ya lo saben, Manchester City se queda con la victoria. ¡Qué lindo que es el fútbol, Mario! ¡Gran partido! How does it look? It's not serious. Keep it iced. I'll strap it now and we'll start with some ultrasound tomorrow. Take it easy for the next few days, then we'll do some work in the gym. Could have been a lot worse. Thanks. Best we used to get was a cold sponge. That's what happens when you run around like a madman, Alex. You need to learn to run clever. Understood. The best teams train harder than the rest, and that's a fact. So guess what we're doing today? Strikes from outside the box are on the menu today. Power. I'm talking so hard, the keeper can't stop it even if he gets a hand on it. Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años por Mario Alberto. Mucha expectativa ha generado el partido que ahora se viene. Es el compromiso de la jornada. Arsenal contra Manchester City. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. İlkay Gundogan. Hunter. Gigantesca tajada. Y la pelota se va al tiro de esquina. İlkay Gundogan. Aquí puede haber una oportunidad. Muy peligroso el juego de pelota parada. El árbitro que lo manda a la ducha concede un tiro libre. ¿Y en qué zona de la cancha? Sí, señor. Hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando. Y esto le podría dar el triunfo. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio.
Vega. ¡Gol! Es el gol que los pone en ventaja. Se estaba escapando la pelota y al final, asistida por el palo, termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudara. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ilkay Gundogan. Buena pelota por la banda. Fernando. Se mete al área y la pelota del arquero. Hunter. Le pegó un zapatazo. ¡Gol! Mira que era complicadísimo para el arquero. El primer remate lo rechaza, pero este segundo ya no pudo. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Y por ahora la pizarra 2-0. Francisco Quelán. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. De a poco los aficionados están regresando a sus asientos. Estamos ya listos para arrancar el segundo tiempo acá en el Emirates Stadium. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Empieza el contragolpe. Otra vez quedamos pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Se abre espacio. ¡Gol! ¿Pero qué digo? ¡Gol! ¡Fue un golazo! Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacios. Más espacios, más tranquilo, estás jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Buen arrancado de Hunter. Se le terminó el desde ahí le va a pegar. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará. Es Hunter quien tiene la pelota. Fernando. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Dale, que dale, que dale, pateando la pelota. Gol del Manchester City. Qué lástima el arquero. Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. David Silva. El árbitro que pita el final del partido y ya lo saben, Manchester City se queda con la victoria. Una victoria más que merecida porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. Hunter, looking sharp out there. Keep it up. Yeah, had a bit of luck recently. About time and all. Luck's got nothing to do with it, lad. Hard work and talent are what makes the difference. You understand? Right, go and get changed, eh?